empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Volvemos aquí a Luis Aldo con esta jornada. Campaña largo, fondo de Nazario, Castillo, Viera y Leite. La mitad de la cancha con Dioribella y Esquenone como marca. Klein por afuera con la bandeira arriba. Neves con Telechea. Daniel Núñez, el técnico de Cerro Largo. Atrás con el Tano Esquenone. Perdió con Sarayeta y este sale con Pedro. Le da el brasileño. Justito el cierre del zaguero Gonzalo Castillo cuando se había resbalado. Zambrana la trae, ahí va Zambrana. Busca Zambrana. No es un día para transitar con la pelota, es como ayer. Es igual que ayer. Alejandro González. Nazario juega con el número 4. Con Gonzalo Castillo. Arriba la bandera del asistente. Te resbalás. Saltó Walter López. Zambrana, buen corte. Llegó para marcar el número 4, Gonzalo Castillo. Alvin, viene el 24, espera Pedro. Jugar para Pedriño. Afuera la manda otra vez. El 4, Castillo. Lateral de Alvin, Walter López. Alvin, vuelve a pasar al ataque el 24. La marca de Castillo. No siguió, no saltó Alvin, se lo llevó puesto al futbolista de Cerro Largo. Se gana la amarilla el jugador de Peñarol. Obviamente que la falta, ¿no? Vuelve a sacar el 23. Walter López. Dominó y le dio de primera para Salayeta, que corre con Castillo. Buen corte del 4. Adelanta demasiado y la saca violentamente Darío Rodríguez. Arriba fue Castillo, también Walter López. Otra vez para Salayeta. Corre Castillo. La tiene que sacar afuera el 4. No está para entregarla atrás. Pobre Pastorini lo traiciona en la función de Frey, ¿no? Se fue masticando bronca, pero Aguirre terminó de acomodar para sacar. Fue lógico lo que hizo Aguirre. Volvemos, señores, aquí al Parque Central, ya con los equipos dentro del campo de juego Nacional y Cerro Largo. Alineación de Cerro Largo. Atención a los arachanes que nos están mirando. Campaña en el arco. Castillo y Ruiz van por afuera. Viera y Leite toman el medio. Las cerdas que no le dividen en marca. Klein aparece como volante de enlace. Lima, Neves, Lucas, los delanteros netos de Danielo Núñez. Ahí está Don Danielo. Con el Tano Esquenone. Castillo. Felipe Klein, Castillo. Lo encima Matías Avero. Estamos buscando Castillo. Esquenone. La Cerda, Leites, Ruiz. La encuentra Nicolás Esquenone atrás. Para Campaña. Casi se la roba Porta en la salida. Castillo. Campaña juega con fuego. ¿Por aquel lado está Castillo? El número 4, el lateral derecho. Ahí va Castillo. Seguimos en el Parque Zaroldi. Estamos con la novena apertura. Ya está Cerro Largo en el campo de juego. Un equipo que ha tenido un muy buen comienzo en este torneo apertura y sueña con la permanencia. Estamos Cerro Largo ahora. La visita con Campaña en el arco. Castillo, Viera, Nazario y Leites. El de Olivera, Esquenone, Klein y la bandeira. Neves y Telechea, el equipo que conduce, el equipo que dirige. Está muy bien, está más rápido ahora, más húmeda. Arrancó con poca dinámica el juego, pero sí hubo buen trato de balón por parte de los dos. Como la cancha invita, los dos equipos. Venía para Hamilton Pereira. Le saca Castillo. Le deja un 4-3-3 porque este chico que entró, Sosa, va como punta. Buscaba Cristian Geladian. Saca Gonzalo Castillo. Di Oliveira. Ahora Rino Lucas. Salta Martiñones. Perdía con Castillo de Oliveira. Entiendo lo de Danielo Núñez. En el sentido de que no cierran por afuera. Fernández. Ataca Danubio. Pierde Fernández.
Buena marca de Gonzalo Castillo. Martín Iones. Marcado por Castillo. Gana Castillo. Venía para Blanco en la mitad de la cancha. Busca Tais. Llega Fernández. Se viene Fernández. No pasó nada. Vázquez. Para Tarragona. Lo corre Sebastián Fernández. Toca Tarragona. De Oliveira. Castillo. Busca Adolfo Lima. Se viene Lima. La marca de Tais. Cristian Yela Dian. Dejando para Andrés Fernández. Toque corto en dirección de Malrechaufe. Ahora la tiene Cayetano. Insiste Andrés Fernández. Lo espera Lima. El envío de Fernández. Cabezazo de Castillo. Ruiz. De Oliveira. Pelotazo para Reino Cobamelo. En la mitad de la cancha. Perdía con Castillo. No pudo Cayetano. Llamando Goicoechea en Cerro Largo por la Copa Uruguaya Coca-Cola. La tiene Pintos. Otra vez Olivera, el capitán Violeta. Pintos, toca Pintos. Saca Castillo. Ahora Herrera. Y ahora Amado. La marca de Castillo que toca pues fuera. Pablo Pintos. Ahora Olivera. Y de contra se viene el equipo del Chavo Díaz. Frenó la contra. Desde el fondo Castillo. Va saliendo Castillo con la pelota para Cerro Largo. Avanza Castillo. El argentino. Robert Herrera. Flerkin. Lo corre Sosa. Rodríguez. Amado. Linda para Pintos. Ataca defensor. Llega Pintos. Al medio. No llegó Federico Pintos. Que aparecía por el medio. Es lateral para el conjunto Violeta. Se termina el partido. Es el equipo que mejor domina. Cuando...